Dios mío, ¿qué incendio, ¿qué es eso? Bien, Katy, seguimos aquí en K-Pop Music con el ranking musical. Pero antes, ¿qué debemos hacer, Katy? Queremos mandarle un saludo muy especial, Sharon, para Mel, Ariana Vilches y la gente del Colegio Augusto Beleguía, allá en Puente Piedra. ¿Y para quién más? Clarisa. Para Clarisa Arellano también, que siempre nos ve. Muchas gracias. Y para Ni, y seguimos aquí, chicos. ¡Maldita! Nico. Para y Jenny. También. Lo siento, es un ultravisto para todos, ¿verdad? Pero antes debemos agradecer a una tienda muy especial, Katy. Claro, ¿cómo que sí, se llama? A Dream Store Perú. ¿Por qué? Porque nos ofrece lo mejor en moda surcoreana y un estilo urbano también. Y ahora último está variando todas sus prendas. Lo encontramos en la prolongación Gamarra 1132, Galerías Brisa de Gamarra, tienda 218, segundo piso. ¿Qué más podemos encontrar, Katy? Bueno, Sharon, encontramos de todo. Prendas para niños, para grandes, hasta para parejas, donde dice, por ejemplo, King y Queen. Y de todo, de todo, de todo. O sea, tú con Chusco ya puedes comprarte ya. Para todas las parejas, pues, Sharon. Creo, Chusco, tu regalito, pues. Para Navidad, para Navidad puede ser, para Navidad, para Navidad. ¿Sí o no? Puede ser, puede ser. Además, también se puede personalizar los polos con el nuestro grupo favorito. Como BTS. Con el nombre, claro, con el nombre, tal vez el nombre de tu mejor amiga, el tuyo también. Infinidades de ideas que solo Dream Store puede tener, ¿sí? Te puede conceder. Gracias, Dream Store. Y ahora sí vamos con los siguientes puestos musicales. ¿Qué puestos estamos, Katy? El 13 y el 12, Sharon. Claro, en el puesto 13 tenemos de Biggs la canción Dynamite. Biggs siempre nos sorprende porque son los chicos robóticos, ¿verdad, papillón? Y los malos también. Malditos también, pero sus coreografías son geniales. Y tenemos el puesto número 12 a las chicas de 4MINUTE con la canción Hey. Esta canción es muy dura para ser femenina en realidad, porque normalmente estamos acostumbrados a que las chicas canten muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy tierno, muy dulce. Exactamente, muy dulce.
No, Nico, estamos hablando de otro tipo de ternura. Tu ternura es algo especial, Nico. Rara. Sí, es rara de tu clase, ¿no? Y ellas nos han sorprendido con la coreografía también, que es muy fuerte, sobre todo el contraste entre lo bueno y lo malo. ¿Quieres verlo, Katy? Claro que sí. Vamos a ver los siguientes puestos musicales. ¡Woo!